En mi calidad de representante legal de la sociedad Grupo Cabras de Colombia SAS, después de ya más de 2 años de recibir ofensas y de ser difamado, hasta el día de hoy decido hablar, ya que me pareció responsable y sensato ante el pronunciamiento de la superintendencia como ente competente. Y con el fin de no confundir, engañar al público o generar daño, manifestarme en razón a las declaraciones por parte del señor Yader Romero, quien como consecuencia procedió a utilizar como medio de defensa la agresión, la calumnia e injurias en mi contra, debido a la notificación de una medida cautelar por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio les ordenó a los señores Yader Romero y Luis Campillo abstenerse de seguir utilizando la marca Cabras o alguna expresión similarmente confundible, como lo es los Cabras o Excabras. Dicha medida cautelar se emitió después de estudiar más de 20 presentaciones en las cuales se evidencia el uso de la marca Excabras y en otros casos directamente la marca Cabras por parte del señor Yader y del señor Luis Campillo. Quiero dejar claro que mi actuar ha sido legal, prudente y diligente bajo la responsabilidad que se me impone en el cargo de representante legal de la sociedad Grupo Cabras de Colombia SAS. Y por esta razón estoy en la obligación de ejercer las acciones correspondientes para proteger la marca Cabras, ya que de no hacerlo estaría omitiendo mis deberes como representante y sus respectivas consecuencias. La norma me obliga a proteger la sociedad por actos contrarios a las mismas, incluso de los mismos socios, como es el caso del señor Yader, quien a pesar de ser accionista ha persistido en desprestigiar y atacar la sociedad de distintas formas, entre ellas infringiendo su marca. En razón a dichas afirmaciones, me veo en la obligación también de manifestarme frente a ellas en pro de proteger mi honra y mi buen nombre, aclarando que lo expresado por dicha persona no es cierto, ya que contablemente están las pruebas de que no le he robado como él de forma irresponsable afirma y que se le ha rendido todas las cuentas, siempre respetando y reconociendo el derecho que le asiste como accionista, teniendo en cuenta del pleno conocimiento que los accionistas son proporcionalmente responsables de las obligaciones de la empresa. A su vez, se han contestado todos los requerimientos y hemos estado en disposición y con las puertas abiertas para todas las auditorías contables y asimismo las inspecciones que fueron realizadas en años anteriores. Con relación a los demás señalamientos que viene haciendo el señor Yader en mi contra desde su salida en el año 2021, puedo afirmar que son totalmente falsas y que hasta el día de hoy no existe ninguna sentencia o medida impuesta. Y con lo que respecta a este tema, ya se encuentra en manos de nuestros asesores legales. Por su parte, el Grupo Cabras sigue a nivel nacional llevando música, creando y alegrando los corazones de todos los colombianos con nuestro tour Yo Soy Cabras. Bendiciones para todos y que tengan un feliz día.